Uso bici más desde hace 3 meses, lo uso fundamentalmente para ir a trabajar y es muy práctico porque me da tiempo al mediodía ir a casa a comer y además como tengo que atravesar el Retiro, pues la verdad que es muy agradable el paseo. Luego el problema que tiene Bicimad es que pues, algunas veces no hay bicis en las estaciones o las bicis están en mal estado o la batería descargada y un problema muy importante es que los anclajes no funcionan correctamente y la bici entonces no la puedes devolver. Pues yo creo que el problema esencialmente es el éxito que ha tenido. O sea, que en el fondo el rápido éxito que ha tenido Bicimad, no esperado en absoluto, yo creo que ha hecho que los sistemas que estaban diseñados para una cierta demanda han sido desbordados. Junto a eso parece ser, esto no es algo que yo conozca en detalle, pero que ha habido una acción de vandalismo muy importante y eso ha deteriorado también el uso del sistema porque no estaba diseñado con estas características que no eran esperables. Me consta que Inés Sabanés estaría pensando, trabajando en posibilidades en el caso de que Bonapark finalmente llegue a esa situación de concurso de acreedores. Y bueno, sucede una cosa similar a la que sucedía con los contratos de limpieza. La situación es complicada, el contrato nos obliga, pero tenemos la firme voluntad de mantener el servicio y, por lo tanto, como en el caso de las empresas de la limpieza, haremos lo que tengamos que hacer con cualquiera de las fórmulas que has propuesto para mantener el servicio, pero se están estudiando.